Sin embargo, para mí la fotografía ya al final fue como un evento distinto y liberador, porque era como entregarme más hacia mi entorno real y a partir de eso también hacer algo creativo, que fue muy distinto a lo anterior, porque lo anterior era como de imagen construida siempre, tanto en el teatro, la danza, la pintura, incluso el diseño gráfico, y ya la fotografía se trataba de algo que no era construido, sino que era espontáneo, era real, y eso fue lo que yo busqué. Después empecé también a intervenir en esa misma realidad, pero en principio la motivación ya era distinta, o sea, era no imagen no construida, imagen real, algo documental que puede convertirse en otra cosa también, que esa es como la libertad que yo me doy en ocasiones con alguna de mis obras. Soy Vanessa Márquez y en esta edición nos acompaña Susana Carrier, una maestra de la lente, fotógrafa y artista visual, cuya obra ha capturado la vibrante esencia de Bogotá, enriqueciendo nuestra identidad con su perspectiva única y su profundo conocimiento del paisaje urbano. Susana ha tejido la narrativa urbana de Bogotá, convirtiéndose en una cronista de la memoria y el patrimonio cultural. Su enfoque autodidacta y su pasión por la enseñanza reflejan su compromiso con la cultura y el arte colombiano, dejando una huella indeleble en el panorama artístico del país. Colombia, potencia de la vida.